Sí, buenas noches. Efectivamente, la Policía Nacional se encontraba realizando una operación de vigilancia y seguimiento. Fue requerido un vehículo y en el interior del mismo personas ofrecen a los policías que hicieron la detención del mismo la cantidad de $1,000. En ese momento se procede a requerir a las personas que se conducían en este vehículo y posteriormente de la inspección se logra detectar que en uno de los vehículos existe una caleta o un fondo falso ubicado en la parte del asiento trasero de este vehículo. Se ha logrado hasta el momento decomisar los $1,000 que le entregaron primeramente al policía que ejecuta la acción y posteriormente estamos a la espera de la Fiscalía del Ministerio Público para determinar otra cantidad de dinero que se encuentra ubicada en este fondo falso. Se está haciendo hasta este momento el trabajo de inspección por parte de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones. Se tienen 3 personas requeridas y 2 vehículos decomisados. Aparte del vehículo tipo pick-up color rojo, también hay otro vehículo tipo turismo, el cual está relacionado con este hecho y en estos momentos se trata de determinar por parte de la Policía Nacional qué ilícitos cabrían en esta figura, ya que hasta los momentos se tiene una cantidad de dinero que fue ofrecida a los funcionarios policiales y también tenemos dinero ubicada en un fondo falso. En este fondo falso, ¿de qué cantidad estamos hablando más o menos que pueda haber en este compartimiento de este vehículo Mitsubishi color rojo? Bueno, a simple vista se observan 2 paquetes de dólares, creemos nosotros que son indicios de algún delito que pudo haberse cometido, no estamos seguros la cantidad de dólares, pero creemos que a simple vista podría determinarse que podría andar entre $1,000, $2,000. Eso se va a verificar cuando el fiscal se haga presente a este lugar y se proceda al conteo de este dinero, como también se determinará qué tipo de delito o en qué figura penal cabe este hecho, porque tendrá que investigarse también cuál es la actividad que andaban realizando las personas que se desplazaban en estos vehículos y si están ligados a algún tipo de organización o actividad criminal. Veo que están los peritos ahí, van a traer los perros antidrogas, a ver si hay indicios de residuos de droga o qué sé yo, armas o algo más. Bueno, ya se ha estado trabajando con los perros o canes antidrogas y también con los que dan alerta para dinero y en estos momentos solo manejamos nosotros indicios para dinero, o sea, lo que se ha encontrado son 2 paquetes de dinero dentro de un fondo falso y también se ha requerido la cantidad de los $1,000 que le fueron entregados a uno de los policías para que no hiciera su trabajo, para que dejara ir a los sujetos que se conducían en este vehículo. Subcomisionario, digno de felicitar a estos policías, que Honduras cuenta con policías honestos, porque $1,000, imagínense, pues es una buena cantidad. Así que felicitamos, es bueno dar los nombres de estos policías para que el pueblo sepa de que en Honduras existen policías valientes y dignos, honestos. Bueno, existe un proceso de profesionalización por parte de la Policía Nacional, es lo que permite que en estos momentos existan funcionarios policiales con un alto grado de responsabilidad y profesionalismo al momento de realizar su trabajo. Acciones como estas son las que se espera que sigan realizando nuestros policías y que se siga con este proceso de profesionalización que nos permita seguir dando resultados positivos para la sociedad.